Tomás también me tira bastante, así que venga, vamos al lío. Tomás, bienvenido. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Bueno, un tiempo ya, fíjate, en Madrid campeón de liga y todo. Y ahora a ver si entra la final de la Champions, así que fíjate, todo, ¿eh? Claro, es que ha pasado todo justo cuando nos hemos visto, pero bueno, me comentabas que ayer andabas de viaje y que te iba a ser un poco más complicado y que Sí, por venías eso. hoy. Sí, ayer llegaba, porque llegaba a esa hora justa, 4 y algo, y me pillaba en medio del programa. Por eso digo, mejor mañana, antes de la previa al partido. Sí, pero bueno, está bien porque igual hemos recopilado un montón de noticias, el Madrid campeón de liga, que lógicamente hablaremos de ello, pero claro, ha surgido una noticia de última hora, Tomás, y no me puedo resistir a preguntártela porque tú eres un crack en esto. La Federación ha decidido que el Madrid celebre o le den el título a puerta cerrada a las 9 y media el domingo en Valdebebas. Nos enteramos que Tebas no le había cambiado el horario del partido al Madrid por el tema de la mala relación que tienen, porque de otra manera el Madrid hubiera podido celebrar el fin de pasado. ¿A ti qué te parece esto? O sea, ya no se esconden, Tomás. Es una vergüenza absoluta que el Madrid pide celebrarlo en su próximo partido en el Bernabéu y no se lo dan. Primero Granada, que como no, dice, oiga, perdóname, déjeme usted, ni por respeto al contrario, ¿no? Si no es por respeto, dice, déjeme usted que lo celebre cuando juega otra vez en casa. Ya que tienes margen de varias jornadas y que lo puedes hacer, que no es la última jornada, déjeme que lo celebre en la última jornada en casa. No, ahora lo cerramos a puerta cerrada, 9:30 de la noche, esa, en Valdebebas. Yo alucino con esto, ya es la vergüenza absoluta de Tebas Pero y tú, de la. ¿quién crees que ha metido más o ha pujado más? Porque, claro, Tebas y Rocha sabemos que sí tienen buena relación. Yo creo que le están haciendo la tenaza al Madrid, le están haciendo la pinza. Efectivamente, a mí ya lo de Tebas, y te acuerdas que lo hemos comentado hace un mes, hace dos, dice alucinante, Tebas, toda la vida contra la Federación, sabemos que la Liga y la Federación tienen intereses contrapuestos, la Federación le quiere sacar más dinero a la Liga no quiere dar tanto a la Federación, la Liga tiene que pagar los árbitros, acuérdate. Al final te das cuenta que era un duelo personal y solo personal de Tebas con Rubiales. Se cae a ganar Rubiales y ahora se lleva con Rocha a las mil maravillas. Yo alucino. O sea, Efectivamente, es una cosa. Pero alucino. porque era su candidato, claro, entiendo. Claro, sí, claro, dice, no, es que lo llevamos muy bien, no sé. Ya vemos, creo. Si te llevas tan bien es porque Rocha va a hacer lo que quieras con la Liga. Porque vamos, la guerra ha sido a muerte. Acuérdate que cosas personales de Rubiales con Tebas. Todas investigaciones que si tú has pegado a una mujer que era arquitecta, Rubiales en Valencia, que Ah, si sí. investigándose sus cuitas, y ahora de pronto con Rocha todo bien. Yo, esto sí que, o sea, todos juntos contra el Madrid. El Madrid es el culpable de todo porque solo emites vídeos con los arbitrajes. Hasta Tebas criticando los arbitrajes, el Madrid emita vídeos de los arbitrajes porque los clubes se cabrean. Vamos a ver, que es que tenemos grabaciones de hace mucho tiempo que las están emitiendo ahora. De cuando Ángel Villar le dice a Rosell, ¿qué más quieres que te dé? Te ha dado 9 ligas, 8 copas, ¿qué más quieres que te dé? ¿Qué exiges más? O sea, que hay grabaciones de comentarios. O sea, Exacto. si se han regalado todo ya, ¿qué quieres más? Y ahora resulta que Tebas se unía con la federación, que siempre es un. Claro, te puedes llevar bien, tengo que dar dinero para el fútbol profesional, tengo que pagar los árbitros. Tú, Tebas, podrías exigir que los árbitros fueran mejores. Pero claro, como estás enfrentado al Madrid, que es al final lo que más te duele y lo que más daño te está haciendo Claro. y el que te va a obligar a dejar el cargo, o sea, tú contando a atacar al Madrid también te sumas a los árbitros de la Federación, porque sabe que al final va a tener que dejar el cargo porque el Madrid le va a ganar el juicio por no haberle dado al Madrid toda la información en fecha y hora. Acuérdate, para Claro, que no porque tuviera. esto realmente es como un movimiento como a la desesperada contra el Real Madrid, ¿no? De alguna manera. Claro, eso te va a tomar. Dice, claro, yo sé, al final, como ha dicho, fíjate cómo de pronto Tebas, que gana las elecciones hace 4 días, hace 3 dice, no, me parece que va a ser mi último mandato. Es decir, antes de que me eche el Madrid, ya voy avisando yo que me voy a ir. ¿Te das cuenta? Porque te va a echar el Madrid. Porque van a descubrir que tú al Madrid, como decían, no le has dado ni la información de todas las cosas que hacías, ni con 15 días, ni con nada, porque el Madrid siempre te recurre, tiene buenos abogados y la Liga. Claro, al final sería perjudicada en esto porque el Madrid le impedía hacer muchas cosas. ¿A qué pasa? Pues ahora al final el enemigo es el Madrid y Rocha también es el enemigo del Madrid por el tema del arbitraje y son juntitos. O sea, el Madrid tiene Efectivamente. una fuerza de luego bestial porque alía a gente que es contraria. Es alucinante, ¿eh? Exactamente, o sea, es que los pone de acuerdo, pero claro, yo creo que esto es porque en realidad ellos están viendo que el Madrid, con todo el silencio del mundo, ficha jugadores, el estadio va a tope, el equipo va a tope, tenemos pinta de que la Champions tiene muy buena pinta, o sea, yo realmente lo que veo es. No envidia a Florentino, pero sí de alguna manera inquina en el sentido de que les va a pasar por encima. Y el establishment, Tomás, está muy tocado. O sea, está muy tocado. Está muy tocado porque fíjate, un club que no tiene ningún apoyo de nadie. Es más, Claro. está enfrentado a la FIFA, a la UEFA, a la Federación, a la Liga, sin ningún apoyo.
se ha pedido 1.267 millones en créditos el estadio. Dice, y sale adelante con eso y va a fichar a Mbappé y gana la Champions 2022. Gana 5 Champions en los últimos 10 años. Ahora aspira a la sexta, hace fichajes, hace un estadio que le va a dar mucho más dinero extra del fútbol para poder hacer fichajes y poder luchar contra los equipos estados, el PSG y el City, y encima a lo mejor también gana la Champions. Y los demás, que pueden hacer lo mismo, arruinado el Barcelona, la Liga defendiendo a un equipo chorizo como Barcelona, arruinado, pagando al vicepresidente de los árbitros 20 años, una ruina económica total, la Rosell, Bartomeu, ahora... el presidente Laporta estuvo también anteriormente Laporta, que también le metió más deudas, y Gaspar antes. Todo lo han crecido, le han hecho esta deuda a Barcelona de 1.400 millones netos de dinero, pero con la, se ha metido en la obra del estadio, un estadio que va a estar bonito, pero normalito, o sea, claro. No va a tener ni marcador 360 grados, ni va a cerrarlo, ni va a cerrarlo por el techo, ni sobre todo no va a poner... El sistema de quitarle la hierba y ponerla para hacer allí actos sociales, solo va a ser un estadio de fútbol y les va a costar, ya decían que 500, 1.000 millones de momento, en cuanto empiecen a fallar las cosas, les van a costar mucho más. Claro. Como hemos dicho muchas veces, José María Casanova, entre todos, dicen todos, el Barcelona debe 4.300 millones, lo dicen los mismos periodistas de Cataluña, no tengo más que decir. Es que es así. ¿Qué pasa? Lo que dices tú, el Madrid hace una gestión gastándose el dinero con créditos perfecta y los demás están a años luz, y cada vez va a estar a más años luz. Uh-huh. Fíjate el Atlético de Madrid y los demás, porque es verdad, fíjate el Valencia, si no podía tener un equipo que el Levante no te hace sombra, el Valencia tiene que ser un equipo que tiene que estar luchando por la Liga solo en la ciudad, pues tienes un equipo pequeño al lado y está arruinado, lo sabes tú. El Sevilla y el Betis tienen que vender cada año porque no sacan dinero. ¿Por qué los demás hacen las cosas tan mal y el Madrid está años luz y cada vez va a ser mal? Lo que tú dices, inquina, se envidia al que, siempre se envidia al que hace las cosas bien. Claro, o sea, claro. Ha juntado al Barcelona, a Atlético de Madrid, a Villarreal y a todos para manifestar su queja contra el Real Madrid para que judicialmente le prohíban emitir los vídeos de los fallos de los árbitros. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. No puedo emitir. ¿Por qué? Es alucinante. No, es una cosa que no se puede entender, pero que en cualquier caso, de todas formas, él sabe, tanto Rocha como Tebas, que ahora mismo su posición es delicada. Entonces, hacer estas cosas al Real Madrid, ya digo que es que yo no lo entiendo, porque al final el Madrid es como que juega ya su propia liga porque no puede contar con nadie más, ni con Federación, ni con Liga, ni con UEFA, y además encima la amenaza de la UEFA y de la FIFA de intervenir en la Federación. Claro, yo entiendo que ellos están realmente desesperados. Bueno, fíjate, Rocha, que todavía no sé qué hace ahí, o sea, ponen una comisión para que dirija la Federación y Rocha todavía no lo han hecho, imputado en el caso Brody, en el caso de la Supercopa de España, negociada con Arabia Saudí, con las empresas Cosmos de Piqué, que haya habido reparto de dinero, y el señor Rocha, que es el vicepresidente económico que ha firmado eso durante todos estos años, claro, sigue, va, puede ser candidato, todavía puede ser candidato. Entonces, ¿para qué montas una comisión si mantienes al vicepresidente de Rubiales? Económico, además. Sí, yo alucino, todavía, espero que lo echen, que le inhabiliten, digo que lo inhabiliten para las elecciones, sí, de ahora y de las del octubre. Y todavía no lo han hecho, no sé a qué esperan. No sé a qué esperan. Dice, no, es una cosa bastante rara, pero en cualquier caso ya te puedes imaginar que si el propio Tebas no nos cambia las horas del partido, básicamente porque nos tiene manía, pues cualquier cosa te puedes esperar desde ahí. O sea, porque es muy complicado. Lo que tú has dicho, fíjate, Rocha al final está, que debería estar inhabilitado ya. Tebas, que va a perder el juicio contra el Madrid, porque efectivamente no ha cumplido en fecha las entregas de los informes que le tiene que dar, se lo daban tarde al Madrid para que no pudiera reaccionar jurídicamente. El Madrid tiene varios abogados preparados siempre para todas las cosas de la Liga y reacciona y presenta demanda, le presenta recursos y encima el recurso principal es que la Liga a mí no me informa, a otros sí, y no me informa en tiempo y forma. Eso es gravísimo. Ya. Es como si yo estoy obligado a pagar a Hacienda todos los años y Hacienda no me informa de que tengo que hacer la declaración de la renta. Es lo mismo, sí, exacto, ¿sabes? Exacto. Es lo mismo, dice, ¿y cómo quiere que la pague si usted no me dice que se acaba el plazo ni que no empieza? Claro, es alucinante, es muy grave. No, es una cosa tremenda, pero bueno, que de todas formas yo imagino el Madrid seguirá luchando en silencio, que Florentino no va a ceder y que al final Madrid haciendo las cosas bien, supongo que al final prevalecerá, imagino. Sí, efectivamente, hace las cosas bien, fíjate, pero ahora gana la Liga, se lo merece, y tú no sabes que esto es objetivo, la ha ganado ya. Tú sabes que al Madrid le han quitado un mínimo de 8 puntos y que a Barcelona le han regalado 6, mínimo, y a la Liga 17. El Madrid tenía que haber sido campeón de Liga hace 3 o 4 jornadas. Haber jugado ya el clásico, ganado. No, claro. Le hacen sufrir con los arbitrajes hasta el final, con lo cual también le perjudican para la Champions. Porque tú sabes que el Madrid se ha empleado a fondo con el Barcelona,
el otro día, cuando gana, cuando remonta el partido 3-2, y claro, porque le van a, los arbitrajes le van jorobando para jorobar también Europa. Claro. Tenía que haber jugado contra el Bayern el partido de ida tan tranquilo. Y no lo juegas tranquilo porque le van apretando las clavijas con los árbitros y hasta el final está bien. Y eso también te perjudica, claro. Tienes todo en contra. Ahora, fíjate, porque es un equipo que tú lo sabes, una plantilla, perdón, muy superior. Fíjate si no fuera tan superior. No, claro, efectivamente, porque al final Madrid va sobrado, pero de todas formas, si no hubiéramos tenido, si hubiera sido una liga más apretada, desde luego nos podíamos dar por jorobados, porque no iba a haber de otra manera. Tomás, ya que has mencionado al Barcelona, lógicamente te tengo que hablar por él, porque cuando pierde en la Liga frente al Real Madrid el pasado sábado, ya creo que queda bastante... De hecho, el partido frente al Girona es muy representativo de lo que ha sido la temporada del Barça, del quiero y no puedo. ¿Tú qué futuro le auguras a este Barcelona? El Barcelona, si no se convierte en SA o vende más porcentaje, ya lo hemos dicho, Real Madrid lo investigó eso, y la Porta, que va siempre de a rebufo del Madrid por el tema de la Superliga, el Madrid le informó a la Porta de que podía hacerlo, porque el Barcelona no se entera de nada. El Madrid, Florentino preguntó, el Madrid y el Barcelona, Athletic Bilbao y Osasuna, hay 4 clubes en España, lo digo para nuestros seguidores en América o en otros países que no están aquí, hay 4 clubes en España que no tienen que ser sociedad anónima, que no tienen que ser, que pueden no ser sociedad anónima, que pueden no ser empresa, que son clubes deportivos. Son Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao, Osasuna. Entonces, el Madrid y el Barcelona pueden vender hasta el 49% de su patrimonio a empresas privadas, porque mientras tenga el 51% en poder de los socios, es decir, que voten ellos a un presidente y una directiva, se puede hacer. Pero claro, como todos sabemos, si tú del 100% de lo que vale Ramaría ahora mismo, vamos a decir que vale 6.000. Vamos a hablar de Barcelona, que es el que tiene el problema. El Barcelona está valorado en 6.000 millones. De momento ha vendido el 19%. ¿Sabes? Las famosas 1.000, para ser exacto, 1.005 millones en créditos que ya ha gastado. Todavía puede gastar casi 2.000 más, que no llega a 3.000, para seguir siendo club deportivo y poder recibir dinero. Claro, pues si tú te vendes, que es lo que voy, el 49% a una empresa privada, ahora le deben a Goldman Sachs, le deben bastante dinero, le deben 600. A Rowner le deben 200, 800. Los otros 200 y pico se lo deben a otras empresas. Si tú, Goldman Sachs o quien sea, que es el que más dinero tiene ahí pendiente de cobrar, le das que coja 1.900 millones más, y total 2.950 para quedarnos ahí, el que mandaría no sería la Porta ni la directiva, mandaría Goldman Sachs. Pero Barcelona o vende el 49, hasta el 49%, reciba ahora mismo 1.950 millones más, o se vende se convierte totalmente en sociedad anónima, deja de ser club deportivo y son 6.000 millones y se reparten una parte entre los socios, se ponte que el 20% y el 80% se reparte en las empresas o una empresa que lo compre, o no tiene salida. O sea, ahora mismo el club, la Porta no está haciendo nada, va a tener que vender patrimonio, como él mismo lo ha dicho, si vendo más del 20% del valor de Barcelona, o sea, si vendo, ahora ya llevo el 19, si vendo el 25 ya no mando yo, claro, y quiere seguir mandando, pero el futuro es muy negro, porque tú sabes que ahora mismo hasta la Liga, Tebas, que le ha permitido, la gente que entienda, esos 1.005 millones que ha cobrado en recogido en créditos para fichar jugadores, no los ha pagado, ¿te acuerdas tú? Que efectivamente, Tebas, que siguen teniendo la movida, ahora quieren vender encima a Vitor Roque, sabes que lo ficharon a bombo y platillo. Claro, Vitor Roque y lo que voy, todavía Tebas, que le ha permitido fichar y competir con el Madrid sin pagar los jugadores, los traspasos, pero que tiene que pagar ahora, antes del 31 de agosto, para poder inscribir a más. Ahora mismo tiene una decena de jugadores sin inscribir porque no cumple el fair play financiero, no tiene dinero y tiene que vender por 220 millones, que lo sabes. Entonces, están a ver si venden Araujo y dos más tiene que vender. O sea, que aunque no le quieran contar la verdad al socio del Barcelona, claro, van a tener que deshacerse de gente sí o sí. Claro, es que dice el Barcelona, le auguro un muy mal futuro porque tiene que vender o a Araujo o a De Jong, digo, por decir, a Rafinha y a Ferran y a Vitor Roque con tal de sacar 220 millones para cuadrar cuentas y poder inscribir a los que están ahora mismo sin inscribir. No para fichar, sino para poder inscribir. Fíjate, es para cuadrar cuentas. Para fichar tienes que vender a más o tienes que dependerte de más gente. Fíjate lo que estamos diciendo. O sea, el Barcelona va a ir a peor. Lo que le ha permitido Tebas y le permitió el año pasado ser campeón de liga con fichajes no pagados, como hemos dicho, palancas, ya te acuerdas. Vamos a decir a la gente, ¿cómo que es eso de palancas? La empresa Libero dijo que ponía 60 millones y el Barcelona dijo, la empresa Libero me da 60 millones y ficho a Lewandowski. Pero ¿dónde está vendido? No apareció. Al final Libero dijo, no, yo pagaré un año. No ha pagado nunca. Y el señor Lewandowski ha jugado en el Barcelona y ganó la liga el año pasado sin estar pagado. Madre mía. O sea, es claro, que, claro, es,
Ya, pero que es lo que decimos, que al final es Barcelona, es la Liga, es la Federación, es todo el mundo, al final están siempre metidos en estos rollos, ¿eh? Siempre los mismos. Pero has visto, pero Barcelona dice, no, te he permitido 1.000 millones, vamos a dejarlo así, de créditos supuestamente que emprendían empresas que te daban dinero para fichar y que al final no has pagado. Pero claro, eso se va retrasando. Lewandowski el año pasado con el Barcelona gana la Liga, fraudulentamente. Pero ahora, un año después, en agosto tiene que estar pagado el fichaje. Tiene que estar fichado el de Ferran y el de Rafinha. ¿Y ya, qué pasa? Todo, lo que ha permitido Tebas es que pudiera competir con el Madrid ayudándole en todo. Pero ya no puede más. Va a ir a peor. Hoy me preguntaba un barcelonista que conozco muy bien. ¿Cómo va Barcelona? Digo, a peor. O se vende y se hace sociedad anónima, o a peor, porque tiene que vender y no puede comprar. Con la plantilla actual y sin Araujo. ¿Qué esperas del Barcelona el año que viene? No, pero si es que va a ser lo mismo. A mí me comentaba ayer un periodista culé, que conoce bien al Barcelona, que lo de Xavi, por mucho que quieren vender otra cosa, le han dejado por el finiquito, porque no se lo pueden pagar. O sea que, y es un periodista culé. O sea, te quiero decir que es que hasta ellos lo están viendo ya, la trampa. Claro, dicen, vamos a ver, no voy a gastar en un entrenador, lo que tengo que pagarle es 7, 8, 9 millones, porque con 7, 8, 9 millones me hace falta a mí para escribir un jugador o dos. Claro. Claro, ya, mira, como si no hay entrenador y me pongo yo, y ponen la puerta. Que como tienen una tripa, claro, dice, ya da igual. Dice, si es que lo que me hace falta es tener liquidez, o sea, que me permita la liga y inscribir jugadores, porque ya no le pueden permitir más. Que le ha permitido, pero pues ya no puede ser. O sea, y fíjate que las palabras, todavía los jugadores este año, Tebas le permitirá que hasta el año que viene, 2025, nos estén sin pagar. Pero aunque le ha permitido fichar sin pagar, todo lo retrasado a Víctor Roque no está pagado. A los que tengan que vender. Claro, porque ha visto Víctor Roque es mejor que Vinicius, mejor que Hendry, mejor. Ya lo quieren vender. Entonces, ¿qué quedamos? Que era muy bueno, que era muy bueno. Y mira, así les pasa. Si es que así les va. Si es que es normal. Oye, Tomás, ¿tuviste la historia que ocurrió en Montilivi cuando acabó el partido? Que por lo visto Laporta la montó por allí. Hubo una historia bastante gorda. Estuvo diciendo, no puede ser. Tenía un cabreo monumental. Claro, ¿esto cómo se interpreta? Para mí es desesperación total. Porque ya no le quedan más ases debajo de la manga. Lo decimos, Jota, y a todos nuestros telespectadores, objetivamente. Porque Barcelona es el Barcelona y es la representación de Cataluña y del independentismo catalán. El Barcelona es la bandera y por eso toda la prensa catalana lo tapa todo. Pero Laporta está histriónico. Si en vez de la situación de Barcelona fuera del Madrid, o sea, fuera de allí, o fuera de la Atlética, aquí hay una prensa mucho más libre y se critica mucho más, estaría hundido. Porque él mismo está histérico, histriónico, desesperado. Laporta, porque ve que está... No, aquí va todo bien. Quiere vender que va todo bien. Y año pasado encima le gana la Liga y la Supercopa con fichajes no pagados. Y qué bien, mira, estamos aguantando. Es un desastre económico de verdad absoluto. Fíjate lo que estamos diciendo. Si tienes que vender a Araujo, tienes que vender a dos más y no puedes fichar, ¿qué esperas tú? Pero es que va a ser cada vez peor. Porque o vendes patrimonio, lo que estamos diciendo, o vendes el 40% de Barcelona, el 45%, el 49%, coges 1.900 millones. Claro, es que si ahora mismo le das 1.900 millones a Laporta es un peligro. Pues te lo gastan fichajes y deben 2.000 más. Claro, efectivamente, que es que no los dedicaría a lo que lo tiene que dedicar, a reducir deuda y todo este tipo de cosas, al fair play financiero, sino que lo gastaría en fichajes que seguramente luego serían fallidos. Claro, es que lo ha hecho ya otras veces, que ahora que ha habido dos vicepresidentes de Barcelona que se fueron hace dos años, viene Laporta, la Liga nos permite... Porque no hemos pagado esos. Hemos dicho que el Libero nos ha dejado dinero, hemos pagado a Lewandowski, no está pagado, ni Libero ha puesto el dinero, o sea, no está pagado. Dice, y ahora ve Laporta que se pueden gastar 196 millones en fichajes, se lo gastó todo. Todo. Claro, y a ver qué le importa. Yo quiero ser campeón de liga, que se deba a mí la deuda ya que. Porque se convierte en sociedad anónima dentro de 5 años. Es que es así, porque lo hace todo así. Él ficha y engrosa la deuda. Vamos a ver, Laporta es el que cuadriplica los salarios de Negreira, de 33.000 a 135.000. Y dice, oye, es el mejor fichaje que ha hecho. El mejor fichaje porque nos pitan a favor. Pero el mismo los cuadriplica. Claro, y paga a los jugadores y gasta todo el dinero. Ahí lo que le importa a la Liga es que conste en la historia que yo gané la Liga y gané la... Ya, fíjate si gana la Champions. Con dinero. Y ya la deuda, que la pague otro, que es muy típico, Carlos. Claro. Eso ha hecho todos los presidentes del fútbol español. No hay muchos. Cuervas en el Sevilla, todos iban inflando la... Y después ya me voy. Oye, que hay mucha deuda. Me voy y que venga otro. Pero yo... Yo ya lo he hecho bien. Oye, Tomás, precisamente hablando de la posibilidad que tiene el Barça de convertirse en sociedad anónima, ayer salió una noticia de Ramón Álvarez de Mon, que habían por lo visto comentado en una asamblea de socios compromisarios que tuvieron hace poco, y te tengo que preguntar otra vez por el tema de que se rumorea, se comenta que Florentino podría estar pensando en convertir al Real Madrid en sociedad anónima o cambiar los estatutos o algo parecido.
¿Qué sabes de esto? ¿Qué nos puedes contar? ¿Es la idea? ¿Es el proyecto? ¿Nos beneficia? ¿Nos perjudica? ¿Cómo lo ves tú? No, el Madrid lo que está haciendo es que quiere cambiar estatutos para que el Madrid sea de los socios y no pueda venir una empresa o un jeque a comprarlo. Entonces, a lo mejor venderían ese 49% lo podían vender a empresas para que aporten dinero, pero que sigan mandando a los socios. No digo que lo vaya a hacer. No, pero dice, para tener un estatuto es de que no pueda venir alguien a comprarlo entero. Precisamente eso es lo que está intentando el Madrid hacer con abogados internacionales y con americanos de Estados Unidos, hacer una forma de que, sin dejar de ser club deportivo, nunca se pueden cambiar estatutos para que sea dirigido por los socios. O sea, que siga habiendo, sobre todo para que no lo pueda comprar una empresa. Un millonario o un ruso. Ese es el tema. Ya. Para protegerlo. Entonces, cambió estatutos para que nadie pudiera comprar más del 49%. Ese es el tema. Eso es lo que quiere. Y están buscando la fórmula a ver cómo lo consiguen. ¿Sabes? O sea, que de momento no hay nada decidido, pero que la pinta tiene que va a ir por ahí. Sí. Sí. El Madrid dice, no vamos a ser ciudadano ni más. Yo creo que a la larga, el Madrid ahora mismo con el estadio, con todo lo que ha hecho magnífico, puede ser el equipo mejor saneado del mundo. Pero a la larga, dentro de 20 años, me voy a quedar ahí 20 o 30 años, será sociedad anónima. Se cotizará en bolsa. Una empresa como el Madrid que no cotiza en bolsa, fíjate. Claro, es que, por otro lado, digo, a ver, porque siempre somos muy de proteger a los socios y todo esto, pero claro, el Madrid ya es algo mundial y tiene muchos millones de aficionados, entonces se hace raro que teniendo igual ingresos, gastos y todo esto, que no cotice ya como una empresa realmente. Claro, el Madrid sabe que sí, es un riesgo siempre, pero el Madrid si cotiza en bolsa siempre irá bien. Irá bien, o sea, una gestionada tal y como, fíjate, si ahora mismo el Madrid que ha hecho el estadio, ha pedido los créditos, otra vez, total 1.267 millones en créditos, al cabo de 30 años habrá pagado el Madrid por el estadio 1.900 millones, pero no son 1.900 millones de ahora, son 1.900 millones, 1.950 millones de dentro de 30 años, que no son los 9.900 de hoy, que la gente tiene que ver eso, claro, por eso, pagando los créditos, pagas 1.950, así que a lo mejor liquidas créditos antes y le sale mucho más barato, claro. o no. Pero hay que decir que el Madrid con estos 6 meses y encima ganando la Liga, aspirando siempre a Champions, el cotizar en bolsa siempre sería cotizadísimo, porque es una empresa segura. De que la, fíjate, a nivel deportivo, la más gestionada de todo el mundo del fútbol. Claro. En todo el mundo. Claro. Entonces, claro que digo, si fuera una empresa de verdad, todavía tendría mucho más valor, porque sus acciones tendrían mucho más valor. Claro, hombre, yo creo que al final nos favorecería mucho y sería un movimiento empresarial interesante, pero claro, a lo mejor al socio como que le echa un poco para atrás. Claro, sobre todo lo que temen, claro, es que llegue 2 millones de rusos y digan, venga, vamos a comprar aquí el 51%, ponemos 3.100 millones y ya somos los dueños del Madrid. Eso es lo que temen, ¿no? Claro. Y que te hagan una gestión desastrosa como la del Manchester United, octavo, que ya no juega ni Europa. Claro, cuéntalo con los americanos. Oh, menudo desastre, sí. Es un desastre. O sea, te llegan dos ricos, fíjate, ahora te llegan dos ricos de Estados Unidos, de Texas, que están todo el día montando encima de bisontes y te dirigen, y no tienen ni idea de fútbol y te lo hunden. O sea, lo mismo que te... Claro, al ser dueños, dos tíos con sombrero de ala ancha y montados en un vaquero y saltando bisontes ahí con el Red Bull, te viene el compañero Madrid y te lo colocan al octavo. Ese es el tema. Ya, claro, sí, porque además el Manchester, por lo que se dice, es que está dirigido de esa manera. Gente que no tiene ni puñetera idea de fútbol y que la van a liar, claro. Y ya la están liando. Dice, coño, si no tenéis ni idea de fútbol... ha visto lo que ha hecho el City, cogete a Guardiola, cogete a Beckenstein, a Ferran Martín, lo que sea. Claro, gente que sabe. Gente que sabe. Y hablamos, vosotros ponéis la pasta, pero esto lo dijimos nosotros. Coges a Mourinho o coges a gente de fútbol. Ahora, fíjate qué desastre de gestión, que fichan a Casemiro, fichan a Varane, fichan a cualquiera, fichan nombres. No hay ni un plan lo del Manchester United. Y fíjate, y se han gastado ya 1.000 y pico millones de euros. Tirados. Claro. Tirados. Alucinas. Y el vecino de al lado, que es el equipo de Qatar, por lo menos ya hace 7, 8, 10 años aprendió, fichó a Guardiola, fichó a Ferran Martín, fichó a Beristain, digo, a gente del fútbol. Claro. Y hay que hacer plantillas, cantera, y queremos esto, y escucharles. Pues ya sabes cómo son los prepotentes del dinero. Ya que tengo yo el dinero, hago lo que quiero, ¿no? Exacto, pero no es así. No es así. Y es el Madrid, el miedo, el dice, por eso no se convierte en sociedad anónima, porque entonces ya cualquiera lo puede comprar, claro. Exactamente, ahí está. Yo creo que ahí lo que pasa es que mucha gente no entiende por qué Florentino nos va a meter un poco por esa vía, yo creo. Porque a lo mejor no tiene esa visión empresarial, pero Florentino dice, bueno, manteniendo un porcentaje de los socios a lo mejor se puede hacer y no corremos riesgos. Pero en cualquier caso sería un cambio, un giro grande en la historia del Real Madrid, ¿eh? Sí, claro. Pero lo que quiere decir es que nadie tenga el poder de hacer Madrid. Lo que quiere hacer los estatutos de que gente capital privado que no tengan el poder, ¿sabe? Definitivo, ¿no? De cambiar el Madrid. Dice, mañana vestimos de negro. Pues no.
porque el 51% de los que son los socios por eso, me refiero, gente que no sea empresa, que grandes empresas que lo dominen, dice, no, el Madrid va a seguir vistiendo de blanco, claro, porque te puede llegar un otro, pues lo puedo vestir de rojo, claro, hago lo que yo hago, una vez que la empresa es tuya, hacer lo que quieres, que ese es el problema de esto, ¿no? Yeah. El Madrid está siempre bien, así, con presidentes, con directivas, pero bueno, más o menos con directores deportivos, ahora no hay director deportivo, pero está el director general José Ángel Sánchez, está Juni Carapaz, el gigante Florentino, pues sus asesores, y hacen las cosas muy bien, a que te llegue un fanfarrón, ya sabes que tengo mucho dinero, y te coge, ya sabes, el rey de Borneo que tiene mucho gas y te lo compra en Madrid, ¿y qué? Claro, y ahí has dejado al club pues vendido realmente, y nunca mejor dicho, porque ya no sabes qué va a ser del equipo. Pero bueno, en principio, te voy a hacer una pregunta, a lo mejor puede sorprender ahora, pero en principio Florentino, él quiere seguir, ¿no? Sí, sí, él quiere seguir, sí, va a seguir seguro. Él durante años ha estado buscando y dice, a ver si alguien coge la primera línea de fuego, sí. Pues está todo el día representando a Madrid con actos sociales en el Bernabéu, mucha gente no lo ve, en Valdebeba recibe gente, ha visto todas esas cosas. Cuando veis el patrocinador del Madrid y sale ahí dando la mano y con fotos, ¿no? Pero hay muchas visitas que no salen en la web, que está todo el día ocupado. Claro, exactamente, yo por eso lo digo, más que él dirige a CS claro. También. Claro, dice, pues cosas, todos políticos, empresarios, muchas visitas. Yo te puedo decir que ha habido visitas de presidentes de gobierno privadas. Y se han reído bastante con cosas que han pasado, ¿eh? Presidentes de gobierno de países. Y no han salido en web ni en nada, ¿eh? ¡Jolines! Claro. ¿En serio? O sea, que tan internacional es el tema. Claro, y presidentes de altas... bueno, el presidente de la ONU, vamos a decir, hace unos años también, ¿sabes? Si no sale, ¿sabes? Y de mucha gente que tú lo ves, ¿entiendes? Que lleva un trabajo por detrás que realmente no conocemos bien. Bueno, pues mientras él quiera seguir adelante, nosotros encantados con ello. Oye, Tomás, sí. Te voy a pasar otro tema interesante. Hoy juega Mbappé. Hoy no juega el Paris Saint-Germain, hoy juega Mbappé, ¿vale? Y todo el Madrid va con el Borussia Dortmund, evidentemente. Sí. ¿Tú crees, la primera pregunta, que si efectivamente el Dortmund elimina al PSG... vamos a tener anuncio inminente en breve? Y bueno, antes de eso, ¿crees que le va a eliminar? ¿Crees que tiene opciones? Yo creo que va a pasar el PSG, aunque va a sufrir, cuidado. Pero es lo que tú has dicho. El problema de Mbappé, fíjate, lo digo ahora y lo he dicho siempre, es que no es un jugador líder. No se echa el equipo a la espalda, tú lo sabes. Ha habido partidos contra el Bayern el año pasado o contra el Madrid, cuando el Madrid remonta, pero con los tres goles de Benzema, el gran partido de la remontada, que Mbappé desaparece del campo. No es un líder, o sea, cuando hace falta los líderes, él no aparece. Él juega muy bien cuando el equipo le da balones y cuando entra por atacan y él recibe bastante. Cuando no, el equipo le ataca, él no baja a ayudar. Con lo cual se queda en una esquina, que es un problema. Entonces, si hoy interviene bastante y buscará a Mbappé, el PSG ganará. Hombre, le marquen bien y no aparezca, cuidado que gana, que pasa la eliminatoria al Dortmund, cuidado. En ese caso, entonces, la afición yo creo que celebraría, puesto que Mbappé, entiendo que a no mucho tardar, diría algo. ¿O cómo lo ves? Claro, hombre, anunciarlo ahora dentro de 4 días le corren a borrazos, ya sabes cómo es. Pero, porque claro, yo creo que lo anunciará cuando acabe la temporada de la Liga. Yo creo que además sí que hay eliminado hoy, cuidado. Y si pasa la final, después del 1 de julio que es la final, si hay fiesta, si la ganara la final del PSG, pues lo anunciaría el 5, 6, 7... La verdad puede anunciarlo cuando quiera, porque hasta el 1 de julio no puede ser jugador de Madrid. Yo creo que tardaría 10. Justamente lo anunciaría, yo pienso, antes de irse a concentrar con Francia. Justamente el día anterior. Probablemente antes de irse a la Eurocopa, ¿no? Claro, incluso efectivamente. Para allá, dice, ya no hablo más. Ahora hablo de Francia. Yo creo que para eso, porque si no, tú sabes que todas las ruedas de prensa con Francia va a ser lo mismo. Va a fichar el Madrid, todo le van a hacer. Y además, ya sabes que te preguntan. Un francés, viene un coreano, yo le pregunto, es que yo, como usted a mí no me lo ha dicho, y después viene un chino, después, pues es que le va a preguntar todo el mundo. Claro, porque está ahí periodista de todo el mundo porque es una locopa. Dice, ya no te preguntas solo los franceses, te van a preguntar todos, para apuntarse tanto y salir en directo diciendo, le he preguntado a Mbappé, ya ha fichado por el Madrid en China, y no. Claro, entonces es un rollo que te preguntan siempre por ello. Yo lo voy a anunciar lo más tarde posible, justamente antes de entrar con Francia. ¿Sabes? Antes de un primer partido con Francia, antes de la rueda de prensa previa de un partido, en la concentración, porque si no va a ser todos los días lo mismo. Es muy pesado. De todas formas, esto por la parte de Mbappé, pero ¿y por la parte del Real Madrid? ¿Tú crees que el Madrid vería bien, con buenos ojos, que Mbappé, cuando tú dices, aunque sea un día antes de irse a la Eurocopa con Francia, lo anuncie? O sea, ¿está bien? ¿Es correcto? Florentino lo ha hablado con él. Oye, ¿cuándo tienes que decir o cuándo no tienes que decir? De manera, yo he oído por ahí que de manera matemática no se puedan enfrentar Real Madrid y PSG. Es la única condición que habría puesto Florentino. Claro, efectivamente, no se puede enfrentar. Tú lo puedes anunciar cuando quieres.
hay una cosa, dice Florentino, dice, yo preferiría que lo anunciáramos oficialmente el 1 de julio, julio con L, ya ha pasado Copa y todo, sí, porque es cuando tocamos contrato. Mi padre le habrá dicho, yo es que me quiero evitar 28 días en la Eurocopa que me estén preguntando todos los días. A lo mejor hay un acuerdo que el Madrid tiene derecho y lo anuncia justamente lo que te he dicho, un día antes de que se concentre con Francia, ¿sabes? Lo anuncia, a lo mejor es el 8 de junio, el 9, el 10. Por el Madrid lo anunciaría en julio con L, que es, para, tiene derecho a anunciar que lo ha fichado porque ya está en los últimos 6 meses de su contrato. Pero el Madrid va a querer que termine la temporada, por supuesto, del PSG y la Champions también para anunciarlo. Entonces, como si llega el Madrid el PSG con más razón en una final, pues ahí va a doler, sobre todo, quizás veamos quién gana, pues mejor anunciarlo justamente ante la Eurocopa. A lo mejor el Madrid admite eso, porque el Madrid va a montar un especial bestial ese día. Entonces, ahí está. Efectivamente. Oye, de todas formas, Tomás, ¿qué te ha parecido a ti? Porque ha salido una noticia de Le Parisien, que para mí es una filtración del PSG interesada, porque justo ha salido hoy, justo hoy el día del partido, en el que dice que Mbappé da igual que vaya a la final, que se va a ir al Real Madrid y además va a llevar el número 10 en el Real Madrid. ¿A ti esto, más allá de la ilusión que nos puede hacer, no te suena, no te huele a que alguien del PSG lo ha filtrado para ir predisponiendo a la afición por si acaso pierden? Efectivamente, lo van a predisponiendo porque sabe, la gente ya sabe que se va a ir, pero ya el PSG va soltando el lastre de que seguramente se va a ir, ya lo sabemos, todo el mundo lo comenta, ya incluso más, y si cae lo adivinar, pues ya sabemos que se va. Hombre, yo creo que toda la afición del PSG sabe que se va. Ya. Esto ya, que le vayas admitiendo o no, se va admitido. O sea, ya es que, vamos a ver, ¿por qué se va? No ha renovado, no va a renovar ahora. O sea, poder robar a vivo, que no tenía sentido que renueves si lo has renovado hace 2 meses. Y no hay ningún otro equipo de Euromundo que haya dicho que va a fichar a Mbappé. ¿Ha fichado? Claro, ninguno. Ni el Liverpool, a que ya no escuchan ni el Liverpool, ni Manchester United, ni el City, a que no escuchan nada. ¿Te acuerdas que hace unos meses todavía? No, que los ingleses le quieren. Todo eran filtraciones, que te lo dije, además te lo dije a ti en el programa. Sí. Todos los temas de los ingleses son filtraciones que suelta el PSG. Es que no, para quitárselo al Madrid. No, el Madrid, pero no, los ingleses también lo quieren. ¿Y te acuerdas que salió Jürgen Klopp diciendo... El Liverpool no se ha interesado por él. ¿Te acuerdas que se habló de que el Liverpool, el Tottenham, el City, el United, salían todos? Y el Chelsea, y dice Klopp, ¿no? Y Chelsea dice, no, no está nuestro. Claro, si es que ningún inglés lo ha intentado, es mentira. Claro, ningún. Es que porque ya saben un poco el destino. Pero claro, el tema de Al-Khelaifi, hay que tener mala leche, por así decirlo, para estar buscándole, porque esta guerra se está ocurriendo en silencio entre los Mbappé y Al-Khelaifi. Yo no veo que vayan a salir bien, Tomás. No van a salir bien porque ya salieron mal el año pasado cuando dijo que no extendía el contrato hasta 2025, que era una cláusula que tenía el contrato anterior. Es decir, que me voy en el 2024, que es ahora. Le intentaron renovar, le han ofrecido 300 millones al año entre blanco y negro y he dicho que no, ya no es una cuestión de dinero, es cuestión de que mi carrera se va para abajo porque con el PSG no he conseguido nada y me voy, y me voy, y me voy. Y menos mal que ha metido 3 goles en la final del Mundial con Francia perdiendo. Si no llega su carrera, ¿cuál es? La carrera de Mbappé se define por el título del título mundial con Francia 2018 y la final de 2022. No ha hecho más. Pero no ha hecho más. Con el PSG no ha conseguido nada a nivel internacional. Ya. Nada. Entonces, él se salva el nombre porque lo que ha hecho con Francia. Y por eso decimos que la carrera va hacia abajo. Por eso no está aspirando al Balón de Oro. Ahora mismo Vinicius, Bellingham le pasan y algún jugador también del City. Entonces me tengo que ir a un club como el Madrid para ganar la Champions, para ganar títulos y volver a tener la cotización que yo debo tener, porque con el PSG le va bajando cada vez más porque no consigue nada. Claro, yo creo que eso es lo que va a forzar, sobre todo, que si hoy queda eliminado salga al Real Madrid. Bueno, no sé si lo anunciará antes o después, pero bueno. Tomás, te tengo que preguntar también importante por el chaval que en mi opinión está a punto de caer, que es Mastantuono, el famoso argentino, sí, que por visto ya sí le ha dado el sí a Florentino y que ahora está negociando el Real Madrid con River por el tema de que tiene o le piden 45 millones. ¿Cómo está la situación ahora mismo con Mastantuono? Lo mejor es que Mastantuono quiere venir al Madrid. Desde que Madrid se interesó, quiere venir a Madrid, ha dicho que yo al Madrid sí, y es más, para rebajar el precio, vale 45 millones, la cláusula está bien puesta, acuérdate, porque ha habido jugadores que se han ido al City por pagando 18, 20, 20, claro, mucho menos. Dice 45 millones, solo tengo 16 años, pero para que nos respeten y si me voy 45 millones, claro, el Madrid intenta rebajar esa cifra. ¿Cómo? Te dejo cedido a River 2 años más, hasta los 18. Esa es una oferta que hace el Madrid. 2 años más cedido. Que tiene que ser nuestro club, o sea, hay que pagarlo.
Esto se paga y se cede a otro club, que pagará por sucesión. Claro, por eso Madrid ha dicho que te quedas en River hasta los 18, y con River, a ver si en vez de 45 te pago 38, por decir algo, ¿no? 36, ya. ¿Sabes? Sí. Hacer bastante, que 45 millones es lo que valió Rodrigo con 18. Claro, eso te iba a decir, que realmente mucha gente a lo mejor dice, joder, es que 45 por un chaval tan joven, que realmente no tiene demasiada experiencia, pero luego realmente si lo ves en perspectiva de largo plazo, como Endrick, como Rodrigo, como Vinicius, quizá es un buen precio. Claro, eficiente. Es un buen precio, está claro, dice, porque cuando ficharon a Endrick y ficharon a Rodrigo Vinicius, tenían 17. Ahora mismo están, la cláusula tiene 45 y tiene 16. Claro. Es mucho más joven. Es un año más joven, que aquí sí cuenta mucho. Ahora, 45, ¿vale? El Madrid los puede pagar. O ya te digo, eso te digo, si te dejo cedido un año o dos, ¿cuánto me va a bajar? ¿8 o 9? Lo dejas en 36, 37, que es lo que quiere Madrid. Entonces, vale. Está intentando rebajarlo de buenas, a poner hasta 40 para... Cediéndole dos años más. Bueno, vamos a ver en qué queda, pero vamos, yo no quiero anunciar nada que no es todavía, pero tiene buena pinta, ¿no, Tomás? O sea, que casi puede decirse que vamos por el buen camino. Sí, porque claro, si él dice que, veis al Madrid, ahí tenés a tiempo en el banco. Ahora le pueden llegar y decir, no, es que el City nos ha dado 45, pero si él quiere venir al Madrid, sobre todo. Ya. Porque ha visto como lo que hemos dicho siempre, ¿por qué los jugadores de América Latina, Vinicius, Rodrigo, Endrick, fíjate, Mastantuono, todos que me llaman a Madrid y no quieren ir a Barcelona o no quieren ir a un inglés? Porque Madrid ha demostrado durante todos estos años que ganando la Champions y ganando ligas y con un equipo titular fijo, los chavales tienen sitio. Claro. Y él tiene sitio. O sea, claro, dicen, dos años más y vienes aquí a jugar en el momento justo. Claro, es que tiene sitio. Dice. ¿Y por qué? Dice, él ve que los jóvenes al final consiguen sitio, claro. El Madrid dice, si tú luchas y rindes, pues mira a Lucas Vázquez, mira a Nacho, juegan todo. Y él, que ya sería una figurita de cierre del Diego Poladaz, dice, empieza a jugar, o sea, poco a poco empieza a jugar, primero juega en River, ¿no? Pero después viene aquí y sabe que va a jugar, sabe que va a tener minutos para ser jugador del Madrid y consolidarse, ¿sabes? Lo bueno de este equipo del Madrid, que todas las rotaciones meten a gente joven, es verdad. Claro, hombre, yo creo que para eso estamos haciendo un proyecto tan atractivo, ¿no? A nivel de jóvenes, y que puede ocurrir. Y lógicamente ahora te tengo que preguntar por Estebao, porque ahora ha salido que el Barcelona se queda de la carrera por Estebao y el Madrid va a cuchillo por él. ¿Tú crees que el Mesiño, el compañero de Endrick, puede acabar también en el Madrid? No lo sé, no digo que no. Ellos están promocionando, y dicen, no, voy a venir a Madrid, sí. Vamos a ver si el Madrid lo coge, vamos a ver. Ellos quieren, claro, todos quieren venir a Madrid por lo que hemos dicho. Porque los jóvenes con talentos juegan. Al final juegan Kroos, Modric, sí, lo meterán y juegan los jóvenes. Como ya estamos viendo con Valverde, con Brahim, con Camavinga, con Tchouaméni, juegan porque le meten ya su fútbol diferente. Y las cinco cambios te permiten hacer que haya 16 titulares. ¿Por qué? Porque la gente joven te mete la energía, el fuelle y la resistencia que hacen falta hoy en día en el fútbol, claro. Y que lo tienen los jóvenes. Y es un fútbol mucho más físico, mucho más biológico y menos técnico. Ese es el tema. Claro, entonces los jóvenes entran en Madrid muy rápido, porque las fuerzas que traen ellos es crucial para el equipo. Claro, eso está claro. Lo que pasa es que, claro, si ya tienes a Endrick, tienes a Mbappé, dices tú, madre mía, estos dos también... Ellos irían, yo creo, al Castilla, tanto Mastantuono como Estebao, ¿no crees? Sí, soy de Castilla, pero vamos, si te quedan en River, mejor, ¿me entiendes? Pues juegas en primera, Ah, que podrían venir el año que viene. Claro, puede venir aquí, viene, o no, en Mastantuono incluso el año, dentro de dos, fíjate lo que te digo, que le dejarían los dos años, venir ya con 18. O sea que no hay prisa ninguna. Ninguna, no, claro, no, es que no, en principio, salvo que viene una evolución, que ya ha evolucionado, una evolución bestial dentro que viene dentro de un año, porque el fútbol cambia mucho, pero ahora teniendo a Endrick, teniendo a Mbappé, Vinicius, Rodrigo, pues le esperan dos años, y cedido, que es dentro de un año le han visto que la posición, cuidado, que ya está, yo ya le he visto cosas de estar en un equipo de primera. Pero a lo mejor no es para jugar en Madrid todos los días. Dice, el Madrid voy a jugar ratos y prefiero jugar en otro sitio. O mejor que te enfocáis en otro sitio. O que te quedes en River. Ahora, si se pasara mucho y metiera todavía muchos más goles y fuera todavía más decisivo, a mí Mastantuono, fíjate, tiene pase largo, tiene pase corto, regatea, tiene un dribbling muy bueno delante del portero. O sea, es individualista y después tiene tiro. Claro, es un jugador que te mete goles, pero el Madrid dice, un año por lo menos y dos cedido allí, en tu equipo. Y ya te quedas ahí. Hombre, ya. Vamos a ver, yo espero que así sea, porque la verdad es que Madrid en este sentido creo que... Porque estaban comentando por aquí que el Chelsea también está con Estebao, pero yo creo que tanto Estebao como a otros jugadores sudamericanos, en cuanto les llama el Real Madrid, como que se les olvida todo. Efectivamente, ya el Madrid dice, oye, Madrid, y ha visto Valverde es un ejemplo para él, para Mastantuono, Valverde,
Brahim, claro, Tchouaméni, Camavinga, dice, juegan, es que los buenos juegan, dice, yo ya tiene calidad, es un jugador que es media punta y centrocampista o interior, tiene un regate, tiene finta, tiene disparo, ¿sabes? Se mueve muy bien y es muy fino, por eso lo han visto, dice, porque tiene regate, ¿sabes? Es vertical, tiene regate y tiene dos regates muy buenos, encara a los contrarios siendo interior, puede jugar de media punta también y también mete goles y los da, claro, es un jugador porque tiene 16 años. Y es que destaca en River desde hace un año. Claro, empezó ya con 15 a destacar muchísimo. Ya viene de antes. Pero ya dice, oye, que debuta en primera, que debuta en la primera. Y ahora está jugando, ¿sabes? El segundo equipo, que es más que aquí en la segunda división. Los segundos equipos ahí son todos muy fuertes, porque sabemos que los argentinos tienen mucha cantera. Y todos son cantera. Efectivamente. Tiene muy buena pinta. Desde luego. Y bueno, y suena. Dijeron otro con más tanto, pero no recuerdo el nombre. Se me dio al final, está poniendo el radar en absolutamente todo el mundo. Tomás, te tengo que preguntar por un resultado para esta noche. ¿Cómo lo ves? Y para mañana, ¿no? Que mañana todavía no, pero para esta noche, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que 2-0 para el PSG. 2-0 para el PSG, con goles de. Mbappé los dos. De Mbappé los dos, hostia, esa sí que es buena. Pues nada, Tomás, a ver qué pasa esta noche, que yo creo que va a ser un buen partido. Y sobre todo vamos a ver qué pasa mañana, que es lo importante, que es ese Real Madrid-Bayern de Múnich, para el que, sí, seguramente haremos una previa también contigo. Y bueno, pues vamos a ver qué tenemos mañana, ¿vale, Tomás? Muy bien, amigo, pues que disfrutéis del partido de hoy y que sobre todo que mañana que salgan las cosas como tienen que salir. Hay un ambiente que te he dicho una cosa que es importante. Cuando la gente del Madrid eliminó al City, ya está ganando la Champions. El ambiente de ver al Madrid, la gente, ya está ganando la Champions. Hemos eliminado más difícil. Y los jugadores, y mañana, y lo publico mañana en el debate, los jugadores y el entrenador dicen, el ambiente es festivo, y aunque mañana dice, y este rival es más difícil que el City, porque tiene el gol letal, tiene el fútbol directo que tiene el Madrid. Te puede ganar con tres jugadas también, ¿sabes? Y eso no lo tenía el City. Mañana la perdí. Y la gente dice, no, pero ahí la gente ya está ganando la Champions. Es verdad que no había un ambiente de Champions en ese sentido, de que hay que ganar. No, no. Según se van acercando las horas, cuidado, los jugadores, el entrenador dice, cuidado, el cuerpo técnico, Ancelotti y su hijo, cuidado, que mañana tenemos un partido bastante durito, que es más, porque es un equipo que tiene más experiencia incluso que el City jugando históricamente, sabe jugar, y cuidado, tienen la prepotencia esa deportiva que tiene Madrid. El único equipo que les puede ganar con los penaltis en todo el mundo es el Bayern. Exactamente. Vamos a ver qué pasa y ya hablaremos mañana. Tomás, un abrazote. Un abrazo muy grande. Que sigas muy bien. Chao. Cuídate. Bueno, pues nada, ahí lo tenéis a Tomás González Martín, como de costumbre. Por cierto, que mañana, si viene Tomás, también tendremos a Ramos Neira, ¿vale? Tendremos a Ramos Neira como a las 3, me parece que me dijo. Hablaremos de Mbappé, hablaremos de lo que pase, lógicamente, porque si se clasifica, si no se clasifica, hablaremos de Mbappé. Por eso le quise traer a Ramos Neira y también tendremos a Tomás González Martín.